Hola, molt bona tarda. Ja sabeu que ahir vaig en el camp I encara que no ho sembli, en certa manera avui segueixo el camp. Soc a l'Institut Vidal I Barraquer de Tarragona I al costat m'acompanya el Fernando Segura, que és el president de l'Associació Micològica de Tarragona. I què vol dir micològica? Doncs una associació que es dedica a parlar de bolets. Que estem ara en temporada alta. Bona tarda, Fernando. I estudiar bolets. Això és molt important. I comer bolets. La part de la gastronomia també és important. I a cuidar el bosque. Anem per parts, perquè una mica el que us dediqueu a l'associació és una mica amb els vostres associats a fer pedagogia per ensenyar com anar al bosc, què collir al bosc I a fer-ho amb les precaucions necessàries. Així és. Anem més? Per exemple, quan us trobeu com en el dia d'avui, quins temes parleu? No? Per exemple, avui esteu parlant d'una espècie de bolet perillosa per donar a conèixer, no? No, hay... vamos a ver, estamos en temporada alta y por lo tanto ahora hay cantidad de setas de todo tipo. Y entre las de todo tipo aparecen las que son tóxicas, muy tóxicas, algunas de ellas mortales. ¿Qué hemos hecho hoy? Traer tres especímenes que son mortales. Una, la manita faloides, lo que aquí la llaman la farinera gorda. Otra, un cortinario, es el de montaña, cortinario orellano. Otra, una micena, micena rosea, del grupo de las puras. Esas tres, dentro de esos tres géneros, hay algunas de ellas, mortales como acabo de decir, y otras que mejor no tocarlas, mejor no cogerlas, mejor no comerlas. Puedes tener problemas gastrointestinales o tardíamente un problema serio de riñón, de hígado, etcétera, etcétera. Es, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues traemos algunos especímenes que no son muy conocidos y enseñamos cuáles son sus características. Primero, las aprendemos nosotros, las aprenden el resto de socios y estando en sitio, en el monte, en el bosque, quien venga hacia nosotros y nos haga preguntas, poderle contestar y poderle ayudar. E incluso hacer de ojeador de lo que uno lleva en la bolsa o en la cesta y decir, eso que llevas, no sé, pero peligroso es tal especie que produce estos efectos. Hi ha molta gent que es planta al bosc sense saber sobre bolets I que llavors es posa en perill? Tenemos un peligro serio desde que se hicieron aquellas jornadas en la tele. De caçadors de bolets? De bolets. Eso fue, está bien socializar la cosa, pero socializarla hasta el extremo de que alegremente se meta uno en el bosque, adquiera especímenes y luego los consuma sin consultar, sin saber, pues tenemos 3, 4, 5, 6 muertos al año, que maldita la gracia. Llavors, en certa manera, vetlleu per la vostra pròpia seguretat, però també per la de la gent que us trobeu pel camí. Veieu en els seus cistells coses que dius no toca. Exactamente, así hacemos. Algunas veces a quien le dices eso es peligroso, la respuesta es, ¿y usted qué sabe? Bueno, pues no lo sé. Bien, allá usted. No sé si vostè entén que és un boletaire de tota la vida, no?, que podríem dir. No. Llevo, bueno, toda la vida no lo sé, llevo 30 años, pero en serio llevo 15 años. Bueno, ja són molts, eh? Però vull dir, s'està perdent aquest esperit d'anar al bosc sabent el que s'està fent amb totes les precaucions, cuidant el bosc, no? La gent destrossa el bosc ara quan va a buscar bosc. Cuidar el bosc és saber, o una de las formas de cuidar el bosc és saber què hacen estos seres vivos. Son seres vivos, tienen una vida muy corta, pero son seres vivos. Y la misión de ellas es importantísima. ¿Quién es la misión de los bolets en un bosque? Ayuda a que el bosque sea potente, que tenga fuerza, que crezca. Ayuda a descomponer
lo que el propio bosque deja en el suelo cuando muere. Y también algunas veces mata a algunas partes del bosque. Es decir, los hay parásitos y esos parásitos algunas veces se convierten luego en limpiadores. Y otros que ayudan a que el bosque crezca a lo bruto, crezca hermoso, crezca con potencia. Esa es la misión del mundo de las setas, esa es la suya, específica. Li demanaré per anar acabant que ens doni uns consells, no? Si jo demà vull anar al bosc a buscar bolets, quins consells creu que són indispensables que les persones tinguin en compte? Dos cosas, o una sencilla. Seta que sé que no es comestible, a ciencia cierta, no la toco. Porque o va a ayudar a descomponer las ramas que se han caído, los árboles que se han caído, los arbustos que se han caído, que ya están muertos, van a ayudar a descomponer eso. O bien van a ayudar a que esos mismos seres que se han muerto puedan reproducirse, el que tenga que salir nuevo pueda reproducirse a través de las setas. ¿Qué es lo que hacen las setas? Ayudan a esos árboles y a esos arbustos y a esas matas a ser vigorosos, a crearse sanos. Las setas lo que hacen es ayudar a los árboles, a las matas, a los arbustos. ¿Cómo? Les cede agua. ¿Cómo? Le cede medicamentos. Parece una tontería, pero le cede medicamentos. Y el árbol y todos los vegetales lo que hacen con la seta es devolverle azúcares, puesto que la seta no es un vegetal. Es decir, no realiza la función clorofílica, por lo tanto, azúcares no puede producir y los tiene que adquirir de algún lugar. ¿De dónde se lo cede? Se lo cede el vegetal con el cual cohabita. Y para acabar, por salud propia, entiendo que ante la duda no cogemos la seta, ¿verdad? Ante la duda no cogemos la seta, por salud, sobre todo. Doncs avui, que m'ha après una mica més sobre els bolets, no? Aquest problema que comentava el Fernando Segura, que és el president de l'Associació Micològica de Tarragona, que els ha sorgit a través d'aquest programa Caçadors de Bolets, no? Que ha fet que tota aquesta afició molt més petita s'anés agrandint, i sobretot, molt important, quan anem al bosc, prendre les mesures de seguretat. I el que dèiem ara, si sabem que és un bolet és dolent, no agafar-lo, i si no ho tenim clar, doncs tampoc. Jo el que espero és que lo tengas claro tú. Bueno, tendré que ir al campo, tendré que venir un día con vosotros. Ya sabes. Pues muchas gracias, Fernando, y a vosaltres ens veurem a la propera furgo. Adeu.